preguntarte cómo estás. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Mucho trabajo, con muchos proyectos nuevos, así que contenta. Te preguntaba un poquito por la soltería, digamos. Sí. Bueno, estoy saliendo con amigas, estoy disfrutando, estoy pasando mucho tiempo con mis hijas, lo estoy pasando muy bien. Bueno, tal vez a lo mejor lo que se muestra en Instagram es solamente una parte, pero estoy bien, estoy tranquila y disfrutándola. ¿Cambiaste el look? No, en realidad, no sé, yo calculo que a lo mejor la gente está más sorprendida, bajé de peso, obviamente, y a lo mejor ha sido eso lo que les ha llamado la atención, no sé. Hablando de llamar la atención, sí. Ayer llamó la atención una frase en Bendita que dijiste, algo sí. Así como 20 años manteniendo a alguien. Bueno, a ver, voy a aclararlo, porque también queda mal, Alexis, con esa frase, así que está bien que me lo preguntes. Fue un chiste, realmente lo de manteniendo gente, pero manteniendo en el sentido de cuidando de mis hijas, cuidando de mi casa, cuidando de mi pareja. No ha sido el único hombre de mi vida, he mantenido hombres cuando he sido más joven, que no tiene nada de malo, porque las parejas cuando uno tiene, el otro nada, lo comparte, pero no hablaba específicamente de mantenerlo a Alexis. Claro. Alexis es una persona a la que todo el mundo conoce y saben que trabaja siempre, se la pasa trabajando al mismo ritmo que yo. Pero bueno, a veces haces un chiste, sacan la frase de contexto y ponen palazo para el... No hay ningún palo. Alexis y yo tenemos una relación excelente, nos llevamos muy bien, somos muy conscientes de que hay que cuidar de las chicas, así que no hay ningún tema. Fue un chiste, tal vez a lo mejor, no sé, salió así o se entendió así, no fue mi intención y para nada, si hay alguien trabajador, es Alexis, lo conozco profundamente y se la pasa trabajando, es como yo. Por lo general en una separación se dice que hay un duelo. Sí. ¿Ya está hecho? No, los duelos se transitan y duran. Porque no dejan de ser 20 años compartiendo con una persona. Más allá de la persona y de que la relación sentimental se terminó, hay un proceso, un proyecto de familia que se termina. Yo estoy transitando el duelo por mi proyecto de familia, por lo que yo pensaba que iba a ser mi proyecto de familia de por vida. Ahora es otro proyecto, es otro tipo de familia. Y seguramente yo voy a tener pareja en el futuro, Alexis va a tener también pareja en el futuro, y todo eso, bueno, va a seguir acoplando hasta que todos estemos bien y contentos, porque me parece que de últimas de lo que se trata es de que tanto él como yo, como nuestras chicas, sean felices. No hay nada más que eso. Para mí han sido 20 años de un matrimonio totalmente exitoso. Son 20 años, entonces es un éxito. Me la dejaste picando, te hago la última. Dale. Hablaste de las parejas, pensás sí. Tener pareja, digamos, hay algo, querés estar sola. Mira, por el momento no lo planifico, me parece que esas cosas surgen, salen, no es que uno planifica y dice, ay, voy a tener pareja. No, ni tengo pareja, ni voy a salir a buscarla, me parece que esas cosas se dan solas, pero calculo que en algún momento... Digo, alguien va a aparecer, porque digo, son 48, no tengo 98. En algún momento alguien me aparecerá y será bien recibido. Bueno, desde paparazzi lo mejor. Y lo mejor para ustedes que siempre me dan muy buena onda. Gracias. Gracias.